Espero que estén bien. El día de hoy vamos a ver cómo cocinar la famosa musaca griega. El plato de la musaca es muy parecido, si lo tuviera que comparar con otro, a una lasaña italiana. Sin embargo, en lugar de pasta, lo que lleva son capas de berenjena. Y la carne en esta receta es muy específica. Se usa carne de cordero picada o carne de cordero molida. Es una receta muy suculenta, muy consumida, básica en la cocina mediterránea y más que todo también en la cocina de Grecia. Lo que tengo aquí es un mise en place, son todos los ingredientes que vamos a usar. Sin embargo, para llegar a este punto y tener listo cada uno de los ingredientes en el mise en place, tuve que hacer algunos procedimientos. Les voy a enseñar esos procedimientos y luego ya vemos los ingredientes uno por uno. Como les estaba diciendo, se necesitan preparaciones previas para poder lograr tener nuestro mise en place, nuestros ingredientes, todos listos. Lo primero que vamos a usar en la receta del musaca son 2 tazas de salsa bechamel. Vamos a hacer la salsa bechamel, una receta muy, muy rápida, muy básica en la cocina, muy sencilla y es una salsa muy rica también. Lo primero que hacemos es agregamos nuestra harina de trigo. La hornilla ya está prendida a temperatura media. Agregamos nuestra harina de trigo. Lo que estamos buscando ahorita es hacer un roux, pero este roux tiene que ser rubio, por lo tanto no le damos chance a nuestra harina para que se tueste. De una vez agregamos nuestra mantequilla. Vamos a agregar 50 gramos de mantequilla. Siempre es lo ideal es usar mantequilla de origen animal, pura mantequilla. Y ya que agregamos esto, pues tratamos de que se vaya formando una pasta. Siempre moviendo, no queremos que nuestra harina se tueste. Ahorita les voy a enseñar qué pasta es la que estamos buscando. Esta pasta o roux es la consistencia que estamos buscando. No se nos tostó la harina, sigue así de un color bien rubio, bien amarillita nuestra pasta. En este momento procedemos a agregar la leche. Para esta receta donde usamos 50 gramos de mantequilla y 50 gramos de harina, ponemos 600 mililitros de leche. Yo siempre acostumbro a agregar la cuarta parte, mover con paciencia y seguir moviendo cuando la misma harina, el mismo roux, me va a pedir más agua, cuando ya esté demasiado espesa o más líquido. Entonces le sigo echando la leche. La idea es consumir la leche, los 600 mililitros que dice que vamos a usar en esta receta. Ahorita en un momento vuelvo y les enseño la consistencia que estamos buscando. Esta consistencia es la que estamos buscando. La vamos a lograr cuando nuestra salsa está a punto de hervor. Por favor, no dejemos que hierva mucho tiempo. Cuando está a punto de hervor, yo lo que hice fue bajarle al mínimo el fuego. Y exactamente esta consistencia es la que buscamos. Ya si ustedes la quieren un poco más espesa, pues ya saben que tienen que echarle un poco más harina al roux. A mí esta consistencia es la que me gusta. Y únicamente se finaliza con una pizca de sal y con una pizca de pimienta. Si quieren usar pimienta blanca para que no se vean los puntitos negros, es indiferente. Esta salsa nos va a servir para nuestra musaca, por lo tanto casi ni se va a ver, solo va a aportar el sabor. Eso sería todo para nuestra salsa bechamel. Para nuestro ingrediente que está en la receta, que es la berenjena, lo único que se hace es cortar la berenjena en rodajas, aproximadamente en un rondel de 6 a 8 milímetros. Una vez cortada, procedemos a tomar sal gruesa. La sal gruesa se la echamos encima, la sobamos bien por toda la superficie, así, vuelta, se hace por los dos lados. Y ahí se pone en un recipiente todas las rodajas de berenjena,
se espera aproximadamente media hora a que la sal absorba toda el agua de la berenjena. ¿Para qué estamos absorbiendo el agua? La absorbemos porque no necesitamos exceso de agua en nuestro musaca. Y también para quitarle un poco el amargo que por naturaleza trae la berenjena. Luego de que pasen los 40 minutos, regresamos. Cuando regresemos vamos a ver que está lleno de agua alrededor de todo el plato o el recipiente que estemos usando. Se van a dar cuenta que ya sacó el agua la berenjena. Tomamos un paño y retiramos el exceso de sal. Tienen que tener bastante cuidado que retiren absolutamente todos los granos de sal, ya que si no, nuestra receta se nos puede salar. Incluso hay recomendaciones de pasarlo segundos bajo agua fría, así se le quita todos los granitos de sal. Y si son segundos, la berenjena, yo les puedo prometer que no va a volver a absorber el agua. Simplemente lo que queremos es retirar la sal. Ahorita en el mise en place, ustedes van a ver cómo quedaron mis berenjenas una vez ya extraje el agua de ellas. Se miran hasta un poco como deshidratadas y eso es lo que estamos buscando. Como se podrán dar cuenta, aquí tenemos nuestro mise en place de la receta, de esta receta griega muy rica, que se asemeja a la lasaña y que se llama musaca griega. Tenemos nuestro primer ingrediente, que son las berenjenas. Incluso siguen soltando agua por la sal que yo ya les había echado. Las berenjenas siempre en rodajas de 6 a 8 milímetros, en rondel. Tenemos nuestra cebolla picada finamente. Nuestro tomate cóncase, esta vez sí vamos a hacer cóncase, es decir, el tomate pelado, sin semillas y en cuadritos. Nuestro aceite de oliva. Vamos a utilizar también el vino blanco. Tenemos nuestro ajo picado fino. Tenemos también nuestras hierbas aromáticas. Vamos a usar hierbabuena y perejil. Nuestros sazonadores, como lo son sal y pimienta. Y este es un ingrediente que no puede faltar. Le va a dar un sabor increíble a esta musaca. Es la canela molida. También tenemos nuestra salsa bechamel, que previamente les enseñé cómo hacerla. Una consistencia más o menos de un puré. Ideal para esta receta. Y fuera de foco, pero más adelante lo van a ver, tenemos nuestro ingrediente estrella, que es nuestra carne molida de cordero. Ahorita vamos a ir al siguiente paso de la receta. Nuestro siguiente paso es dorar por ambos lados las berenjenas. Procedemos agregando el aceite de oliva en abundancia. Vamos a bajarle un poco al fuego porque no queremos que se doren tan rápido. Siempre vamos a buscar que se doren poco a poco. Procedemos a agregar nuestras berenjenas. Una por una hasta llenar el sartén. Que queden bien doraditas. Vamos a tardar unos de 5 a 7 minutos para dorar los dos lados. Es decir, aproximadamente unos 2 minutos y medio por lado. Queremos que queden bien doraditas. Y yo en el próximo segmento les estaré enseñando el color y el dorado que buscamos. Y el próximo paso. Este es el dorado que estamos buscando, un doradito medio. Cuando ya está dorado, se van a nuestro papel absorbente. En este plato vamos a retirar el exceso de grasa y ahí estaría nuestro primer paso para la receta del musaca. El próximo procedimiento es que en el mismo sartén
donde freímos levemente las berenjenas, ponemos un poquito más de aceite de oliva y agregamos nuestra cebolla. Agregamos nuestra cebolla, le voy a bajar un poco el fuego, preferiblemente cocinemos siempre con fuego de medio a alto. Una vez agregada la cebolla, también le agregamos el ajo. Le vamos a dar 2 minutos a esto para agregarle otros ingredientes. Luego de 2 minutos, nuestra cebolla y nuestro ajo, después de estarlo salteando, se van a ver más o menos así, un poco traslúcida nuestra cebollita. Procedemos a agregarle nuestra carne de cordero, la carne de cordero molida. Recuerden que la carne de cordero ya está salpimentada, ya está sazonada. Al mismo tiempo que agregamos la carne de cordero, le ponemos nuestra especia de canela en polvo o canela molida. Y también nuestras hierbas aromáticas, que era hierbabuena y perejil. Habiendo agregado estos ingredientes, va a haber que esperar 5 minutos aproximadamente para agregar otras más. Ahorita les enseño cuando ya han transcurrido 5 minutos. Transcurridos los 5 minutos, así se va a ver nuestra mezcla. Aquí está nuestra carne de cordero, bastante integrada. Ahorita le vamos a agregar nuestro tomate con cassé. Y el chorrito de vino blanco. Lo que estamos buscando es una consistencia más o menos de un poco como una pastita, una pasta de carne molida con vegetales, para ir agregándola más adelante en nuestro refractario previamente a ir al horno. Ahorita lo tenemos que dejar aproximadamente 10 minutos. Les recomiendo que en estos 10 minutos prendan ya su horno, caliéntenlo a 180 grados Celsius, para que cuando ya tengamos armado nuestro recipiente para el horno también ya se encuentre caliente. Ahorita les enseño cómo queda dentro de 10 minutos aproximadamente. Esta consistencia es la que estamos buscando. Ahorita llevo únicamente 7 minutos, ya no voy a llegar a los 10, porque no quiero que se me reseque mi carne. A ojo ya está. Ya la probé también. Y siempre hay que rectificar sazón, así que un poquito de sal fina, un poquito de pimienta para realzar sabores. Y con esto concluiría este paso, restándonos únicamente armar nuestra cazuela por capas. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Lo que procede en este momento es armar nuestra musaca por capas. El primer paso, pues agarramos aceite de oliva. Ustedes me preguntarán si se puede usar otro aceite. Claro que sí se puede, pero yo no lo recomiendo. Cocina mediterránea, siempre aceite de oliva. Además, conociendo los beneficios del aceite de oliva, yo ya nunca volví a usar otro tipo de aceite. Aceite de oliva es lo más recomendable para la cocina mediterránea y griega. Y en general, yo diría que para toda la cocina. Ya que pusimos el aceite bien engrasado en nuestro recipiente, ponemos la primera capa de berenjenas. Esta sería nuestra primera capa. La siguiente capa tiene que ser de la carne de cordero, de la mezcla que hicimos en el sartén. Que por cierto está buenísima. La canela le da un toque increíble. Es imprescindible en esta receta la canela molida. Es lo que la hace diferente a cualquier otro tipo de plato. Vamos a poner una capita de nuestra carne molida.
y se encuentra bastante aceitosa, no se preocupen. Eso es lo que estamos buscando. Una vez terminamos de poner nuestra capa de carne de cordero molida, procedemos a poner nuestra salsa bechamel. Si se dan cuenta la consistencia, yo no le eché más roux, más harina, más nada. Así se pone después de ya cocinada y de ponerse a temperatura ambiente, tiende a ponerse con esa textura, a espesar más. Y de hecho, esta textura es la que necesitamos para este plato. Si fuera una textura muy líquida, pues se nos iría al fondo. Y como estamos haciendo capas, es exactamente lo que buscamos. Ahorita voy a hacer esta capa. Voy a hacer un segundo piso, igual que acabo de hacer. Y ahorita regreso con ustedes, ahorita lo van a ver. Después de haber terminado nuestro segundo piso, pues algo así nos va a quedar. Recuerden siempre rematar la última capa de bechamel. Ya únicamente hay que agregar el queso. Pueden usar cualquier queso para fundir. En este caso usaremos el queso mozzarella. Pero cualquier queso puede ser. Cualquier queso nos puede funcionar. También en la receta lo hice, pero yo le voy a agregar queso parmesano. Me encanta la textura que le da al finalizar la última capa con queso parmesano. Así que le agregamos un poquito. Si ustedes quieren, a su gusto. Yo lo hago porque soy amante del queso. Y por último, el queso feta. No lo vamos a usar todavía, simplemente para la presentación. Ahora recuerden, tiene que ir al horno a 180 grados. Lo vamos a meter durante aproximadamente de 15 a 20 minutos y darle unos 5 minutos con el grill, con la parte de arriba puesta. Recuerden que nuestros ingredientes adentro ya están totalmente cocinados. Simplemente va a ser terminar de unir y de armonizar todos los sabores en el horno. Ahorita que salga del horno les voy a enseñar la forma de presentación. Esta es la presentación que escogimos para el plato final. La idea es que se vean las capas, ¿verdad? El gratinado, un cafecito, un doradito muy, muy bonito. Pusimos perejil encima, dos pimientos sin piel y una ramita de romero. Y lo que les había dicho, el queso, el cornbread, de queso feta de cabra. Espero que lo intenten en casa. Es un plato delicioso y se lo súper recomiendo.